Soy Amleto Bonacelli y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Félix Millán, quien ha creado este maravilloso programa que se llama Top Bowling en Argentina. De verdad, Félix, genial la idea. Te deseo todo el éxito del mundo y espero que te pueda apoyar en lo que necesites. Saludo a todos los aficionados en Argentina. Un abrazo. Félix, desde Doha, Qatar, te saluda Pedro Merano. Te deseo lo mejor en este nuevo proyecto que estás iniciando, que es Top Bowling, que va a ayudar a promocionar y difundir nuestro deporte en la desde Doha, Qatar, el mejor de los éxitos. Un abrazo. Amigos, nos encontramos en el Club Galicia, en Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, en el Bowling Training Center, para llevarles en resumen la final del Campeonato Selectivo 2020 en la categoría élite. Mujeres y hombres en la categoría femenino, 8 damas, y en la categoría masculino, 10 caballeros, buscando los más altos de clasificación para representar a Argentina en los próximos Juegos venideros este 2020. ¡Vamos a la acción! Esto es Top Bowling. Bienvenidos a Top Bowling. Esta semana conversamos con Lucas Legnani, integrante de la Selección Argentina de Bowling, y estuvimos en el Campeonato Selectivo Nacional 2020 de la Asociación Argentina de Bowling. Esto y mucho más en Top Bowling. Bienvenido a Top Bowling. Gracias, Félix. Lucas, vamos a comenzar un poco regresando al tiempo atrás, cuando tenías 5 años. ¿Qué nos puedes comentar de tus inicios en el bowling? Fue más raro que el de la gente. El de la gente generalmente viene por un traspaso de generación, ¿no? Seguir jugando este deporte, lo mío fue muy casual. Es una pregunta que me han hecho miles de veces, pero bueno, fue fortuito mi comienzo en el deporte. Una persona invitó a salir a mi tía estaba conmigo, quedaron en una cita y al día siguiente esa persona me regaló una pelota de bowling. Y a los meses ya estaba tomando clases, cuando cumplí 6 años. ¿Recuerda el peso de esa pelota? Era una Smoker de 8 libras. No había en ese momento bolas de 6 libras. Me acuerdo que era una Smoker gris de 8 libras que después probé que en la piscina sí flotaba. Ya la dejé ahí tirada en la piscina. Cuéntanos ahora la etapa cuando llegabas a 12 años y 13 años en el bowling. Yo a los 12 años dejo el bowling, un año. No sé si fue consciente, no sé si fue por el colegio o por otro deporte, pero simplemente dejé de jugarlo y cumpliendo 13 años me encuentro con Cristian Semonet, que es un referente nuestro, un amigo querido que juega en el mismo club, y me lo encontré en una fiesta, en una matiné, y él me dijo, mirá que ahora empiezan los viajes a los 13, 14 años, empiezan las primeras experiencias, ¿por qué no te acercás de nuevo al bowling? Fui a mi locker, que era el mismo locker en el snack, y agarré las pelotas, empecé, y a la semana, dos semanas de volver, me acuerdo que Jimmy Ortelli, que es un muy buen jugador de Argentina, que en ese momento eran juveniles, el jugador que hizo cortes en Panamericanos y demás, muy buen jugador, se quiebra un dedo. Entonces Pedro Merani me dice, ¿querés viajar? Bueno, hablé con mis padres, viajé, y esa fue mi primera experiencia, un Panamericano en Colombia, en Barranquilla. ¿Y cómo te fue en esa experiencia? Último. Bien. Muy bien. Pero la experiencia es lo que vale ahí. Claro que sí. Bueno, ahí uno no lo sabe, ¿no? Creo que los niveles de ansiedad, esa edad y los deseos y las ganas son muy fuertes, entonces la frustración es demasiado grande, pero después uno con el tiempo aprende y trata de transmitir lo mismo a las personas, que las primeras experiencias es inevitable que sean un poquito fuertes, ¿no? Yeah. Y en esa época, ¿cuánto era tu entrenamiento? ¿Cómo lo manejabas esa parte, la práctica? ¿Cómo hacías? Jugaba, en esa época jugaba. El bowling era todavía en mi cabeza, no era... no estaba por ahí asumido como deporte todavía. Sí, era una experiencia linda, que yo lo hacía mucho después del colegio. Mis padres tenían la posibilidad económica para que yo esté jugando todo el día. Y a los 17 fue recién que me lo tomo como deporte, después de varias charlas de Pedro con mis padres. Y ahí empiezo a entrenar directamente todos los días de mi vida durante varios años. Cuéntanos ahora un poco la experiencia de haber estado en los Estados Unidos en la PBA. Es un golpe de realidad fuerte. Uno, digamos que a los 16, 17, 18, cuando crece el deseo de jugar al bowling para vivir, cuando uno empieza a conocer el sistema, y no hablo de ganar o perder, pero cuando uno empieza a conocer de qué se trata realmente vivir para jugar al bowling, se da cuenta del sacrificio enorme.
que es no solo porque el rédito económico no es grande, sino porque es una vida muy sedentaria, es muy raro. Son realmente muy sacrificados y amantes del deporte, porque la mayoría de ellos no ganan ni lo que gana un gerente de McDonald's, como decía Andrés. Así que no es como el tenis, como la gente se lo imagina, como el tenis, como el golf, que uno por ahí tiene un buen torneo y ya uno se para por un tiempo, puede hacer sus inversiones y demás. El bowling, el ganador de un major cobra 30 a 40 mil dólares. El ganador de un major de golf cobra 4 o 5 millones de dólares. Y bueno, de ahí para abajo, te imaginas que las bolsas no son suficientes para que uno, cuando empiece a tener uso de conciencia, diga, quiero dedicarme a esto. Entonces, creo que a los 27, 28, cuando ya tenía varias experiencias del tour, dejó de ser un deseo mío jugar al bowling para vivir. Sí me involucré mucho con la industria del deporte, pero ya resigné la idea de radicarme en los Estados Unidos para jugarlo al deporte. Yeah. Explícanos un poco un jugador profesional en los Estados Unidos para que los televidentes entiendan el nivel. ¿Cuántas líneas pueden jugar diario para practicar al bowling? Bueno, los que juegan el tour, no hay mucha práctica porque están todo el tiempo jugando. Pero por ahí los que están luchando por entrar y demás, ellos tienen la vida dedicada al bowling. O sea, el que realmente puede tiene la vida dedicada al bowling. Ellos no tienen problemas de equipo, generalmente no tienen problemas de viaje, no tienen problemas de tiempo, porque están adentrándose en el tour y saben que si no le dedican el 100% de su día al deporte, no van a llegar. Entonces, es como cualquier deporte. Si tú lo quieres hacer realmente bien y tener alguna chance, es la vida completa de él. Sí. Y prácticamente viven en un motorhome. Viven en motorhomes, en moteles six de una estrella, comiendo McDonald's mucho tiempo. Es difícil, es muy duro. Ahora, vamos a entrar al plano de lo que ha sido tu experiencia el año pasado acá en Argentina. Cuéntanos un poco lo que fue el campeonato nacional. Digamos que el bowling los últimos dos años para mí simplemente decantó bastante. Lo sigo disfrutando, pero ya no tengo el compromiso que tenía años atrás. Entonces, la ocupación en la bolera y por ahí mis otras responsabilidades no me permiten a mí, mismo cuando me vienen las ganas, volver a enfocarme. Creo que podría entrenar más de lo que lo hago, podría competir más, pero en este momento simplemente no tengo ganas y hace unos años dejé de pelear contra esa idea. Por ahí antes me obligaba, por más que no tengas ganas, a seguir haciéndolo por el nivel de responsabilidad que tenía o lo que yo sentía, no sé qué era, pero hoy en día simplemente no lo hago. O sea, acepto las cosas como son. Ya tengo 41 años y estoy en el declive de mi carrera de jugador de bowling. Digamos que ya el pico probablemente haya sido hace un par de años o podría ser hoy mismo si le dedicara mucho tiempo, pero no se lo dedico. Entonces, bueno, el Nacional del año pasado fue una muy buena experiencia porque fue muy duro para mí. Me gustó venir de atrás, me gustó sentir que todavía estoy competitivo para hacer fuerza, para poner garra, poner corazón. Y finalmente, bueno, no me alcanzó, me ganó un chico que va a ser un gran jugador, que ya es un gran jugador, que nos va a dar mucho, creo, en el futuro. Y me puso muy contento por él, porque es una de las promesas que se colgó un título muy, muy importante y muy difícil de ganar en este país. Que si tú te remontas atrás, hay muy buenos jugadores que no lo tienen ese título y creo que eso lo va a motivar mucho para convertirse en el jugador que va a ser. Pero este año igual te vamos a tener en las canchas 100%. Dios quiera, espero, yeah. Espero que sí. Cuéntanos un poco del LLBS Training Center. Bueno, el LLBS es un centrito de alto rendimiento de 4 pistas, muy pequeño, pero suficiente para nuestro país por la cantidad de jugadores que somos, en donde nosotros le dedicamos mucho, mucho de pasión, tratamos de contribuir lo más que podemos con todos los jugadores que se inician, con todos los jugadores existentes, de brindar el mejor servicio. Siempre tenemos las condiciones de juego, que es lo difícil de encontrar en otras boleras. Y nada, más allá de ser mi trabajo y lo que me da de comer, sigue siendo mi pasión dedicarme al bowling, más allá de que tenga momentos de saturación, pero es como todo trabajo, ¿no? Hago lo que amo, eso es impagable. Vivo de lo que amo, vivo de lo que amé desde que tengo uso de razón hasta el día y creo que lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera. Y pronto estaremos allá grabando con claro el equipo sí. De Top Bowling. Claro que sí. Ya para finalizar, Lucas, cuéntanos un poco, porque tenemos en Top Bowling una campaña que es pasar el bowling de algo divertido a lo deportivo. ¿Qué podemos hacer en Argentina para hacer ese salto y tener más jugadores? Bueno, yo te comentaba la otra vez cuando hablamos informalmente que yo respeto mucho a las personas que toman el bowling como un juego. O sea, yo no trato de convencer que es un deporte. Sí explico que está la fase deportiva y está la fase recreativa y acepto las dos opiniones. Como jugar al pool para mí no es un deporte, es un juego, pero entiendo que existe en alto rendimiento también y respeto mucho al que lo practique y lo piensa.
Creo que tenemos una desventaja muy, muy grande, que es que no tenemos el volumen necesario de jugadores para que ellos vayan convirtiéndose en deportistas o en aficionados verdaderos al deporte. Entonces, al no tener esa masa, estadísticamente estamos realmente en contra. Por ahí de 15, 20 jugadores que inician, uno queda pegado con el deporte. Y aquí 15, 20 jugadores que inician no lo experimentamos hace 50 años o 40 años. O sea, tenemos ya 2, 3 por año, de repente algún chico nuevo y demás, y nos movemos con el stock existente y tratamos de que ellos se involucren con el deporte, que es lo que está sucediendo con los chicos de la escuelita, pero es una tarea realmente difícil y no es porque sea pesimista. Creo que por lo que conozco de bowling, por lo que vive de bowling en el mundo, me parece que es una opinión súper real. Es muy difícil realmente convertirlos si no hay un grupo de gente que esté experimentando lo mismo y acompañándose y teniendo las opiniones de qué podría pasar y de qué podría ser. Es como que son ovejas que se pierden del rebaño los que se involucran con el deporte y no al revés. Esa es la idea de Top Bowling, ¿no? Y esa es la idea, por supuesto. O sea, exacto. Yo persigo, no, como te digo, no es que sea pesimista, ojalá que todo esto contribuya a que eso pueda suceder, y bueno, que eventualmente tengamos un mayor nivel de bowling a nivel nacional, que es lo que queremos internacionalmente, ¿no? Poder colgarnos medallas nuevamente. Esa es la idea, ¿no? Bueno, Lucas, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros y un saludo para los clientes. Gracias, gracias a ustedes. Comenzamos nuestras breves Top Bowling indicándoles que el australiano Jason Belmonte, el pasado domingo 23 de febrero, logró el Abierto de Estados Unidos, su duodécimo mayor y el segundo en la historia de la PBA en reclamar el Super Slam. Felicitaciones para Jason Belmonte. También recordamos el Iberoamericano de Bowling, que se va a realizar en Perú del 23 al 30 de mayo, donde estará la selección argentina de bowling. La Liga de Buenos Aires Bowling nos informa que este próximo 9 de marzo estarán iniciando el torneo de parejas por 6 semanas en 3 categorías. Y finalizamos breves Top Bowling con el quinto torneo aniversario, los Pingüinos Bowling Club, del 8 al 11 de abril 2020 en el LSBS Training Center en Olivos, acá en la ciudad de Buenos Aires. Amigos de Top Bowling, estamos en el Campeonato Selectivo Categoría Élite Femenino 2020 de la Asociación Argentina de Bowling, realizado desde el pasado sábado 22 al 25 de febrero en las canchas del Club Galicia en Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, en la Bolera Training Center. Estuvieron en competencia Gabriela Lanzavecchia, Vanessa Rinke, Carolina Andó, Claudia Checarelli, Verónica Goites, Patricia Platas, Milagros Díaz y María Laprida. Luego de una jornada de 24 líneas, el primer lugar fue para Vanessa Rinke del Club Buenos Aires Bowling, con un total de 4.448 pines para un promedio de 185. El segundo lugar fue para Gabriela Lanzavecchia del Club Tiro Federal, con 4.227 pines y un promedio de 178. Y el tercer lugar para Carolina Andó, también de Tiro Federal, con 4.145 pines y un promedio de 172. Amigos de Top Bowling, me acompañan los tres primeros lugares en femenino del selectivo 2020 de la Asociación Argentina de Bowling. Están conmigo Vanessa, Gabriela y Carolina. Felicitaciones, muchachas. Vanessa, cuéntanos esa experiencia hoy de lograr nuevamente un selectivo. Bueno, obviamente muy contenta con el resultado. La verdad que no fueron mantenimientos fáciles. Nos esforzamos, creo, un montón. El desgaste mental es bastante. Después de 4 días de 6 juegos cada día, terminas cansada un poquito físicamente y mentalmente por el esfuerzo que haces. Pero bueno, obviamente contenta, muy contenta de saber que las chicas, con las chicas la vamos a acompañar a Meme en el Sudamericano. Y bueno, esperando para volver a empezar a entrenar y prepararnos para julio. Gabriela, ¿cómo está ese brazo después de 24 líneas y haber logrado ese segundo lugar? No, el brazo bien, las piernas un poco cansadas, que en realidad es lo que más trabaja, las piernas. Y la verdad que lo que dice Van es cierto, los mantenimientos fueron exigentes.
Pienso que en mi caso particular tendría que haber entrenado un poquito antes del selectivo, ¿no? Jugué un poco así viniendo de vacaciones, así que bueno, espero también empezar a entrenar lo antes posible, sí. No, estoy muy contenta, la verdad que entrené un montón para, como mi primera experiencia en la parte de la selección y poder viajar afuera y demás, muy contenta con el resultado. ¿Qué se viene ahora? Bueno, en realidad este año es un año bastante cargado de torneos, de campeonatos. Lo que pasa que por el momento sabemos que tenemos apoyo económico para uno solo, que es el sudamericano. Después hay un iberoamericano, hay un panamericano de campeones y un panamericano de combinado de 6 y 6. Bueno, habrá que ver un poco cuál es el plan para el año. O sea, el torneo que sí tenemos asegurado es el sudamericano en julio. Antes está el ibero. Y la verdad que todavía, bueno, sin pensar demasiado, pero viendo si existe la posibilidad de por ahí viajar alguno más de esos otros tres torneos que hay, pero con muchas ganas, obviamente. Gabriela, ¿qué se viene para este 2020 ahora? En principio empezar a entrenar, lo que no entrené hasta ahora. Empezar a prepararme, tengo algunas ideas para algunos cambios y bueno, acompañaré a las chicas en los torneos que pueda, porque al no haber apoyo para todos, bueno, cada una, las que no estamos dentro de los dos primeros puestos, elegiremos qué es lo que podemos jugar y qué no, porque es una cuestión económica también. Así que, pero siempre entrenando, por supuesto. Carolina, cuéntanos, ¿qué se viene ahora en el entrenamiento para más adelante? No, y por mi parte, seguir entrenando, jugando los torneos de las ligas, que también sirven como entrenamiento, y tratando de sumar horas de entrenamiento para poder acompañarlas lo mejor posible. Un saludo muy grande para todos, muchas gracias por difundirnos, por seguirnos. El apoyo siempre es súper importante para nosotros, porque bueno, de ahí la posibilidad de por ahí poder conseguir un poquito más de apoyo que nos permita participar, porque digamos que la diferencia y la evolución, aparte de entrenar, la podemos hacer básicamente compitiendo. La experiencia es lo que nos permite crecer y si no tenemos la posibilidad de competir, es muy difícil solamente quedándonos acá aspirar a retomar el lugar que por ahí Argentina supo tener en algún momento y que creo que todas queremos recuperar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer para conseguir ese patrocinio extra para ustedes este año 2020? Es una pregunta que si tuviera la respuesta, pero sería genial. O sea, la difusión del bowling como deporte es básico. O sea, es muy difícil a veces que los demás entiendan que esto es un deporte. El desgaste físico que nos conlleva, toda la parte técnica dificultosa que es de aprender y de repetir y de entrenar. O sea, no es que se entiende tan fácil para los que no participan del deporte. Entonces eso lleva a que no haya tanto apoyo. Y a nuestro país también a veces a nivel oficial tampoco es tanto, tan completo. Pero bueno, nosotras dentro de lo que podemos aportamos lo nuestro y tratamos de seguir entrenando y a seguir jugando cada vez que podemos. ¿Carolina? No, yo creo que lo más importante es la difusión. Que la gente que trabaja para ser sponsor de deportes amateur, sobre todo, si no será el gobierno, alguna marquita que quiera ayudarnos y la difusión, la que dan ustedes o la que podemos hacer nosotros a través de redes sociales o con lo que se pueda, ayuda un montón. Amigo de Talk Bowling, primero, segundo y tercer lugar del selectivo femenino 2020. En el renglón masculino estuvieron en competencia Roberto Tosi, Eduardo Bain, Juan Ignacio Alí, Agustín Aranguren, Jonathan Hoxman, Alejandro Gándara, Luciano Ando, Sebastián Montalbetti, Lucas Legnani y Sergio Kersola, quienes también estuvieron participando en estos cuatro días de competencia del Campeonato Selectivo Categoría Elite de la Asociación Argentina de Bowling. El primer lugar fue para Lucas Legnani de Bimbos BC, con un total de 4.650 pines para un promedio de 193. El segundo lugar también de Bimbos BC es Agustín Aranguren, con 4.540 pines para un promedio de 189. Y cierra esta tabla Jonathan Hoxman, también de Bimbos BC, con 4.485 pines para un promedio de 186.
Lucas, cuéntanos, ¿cómo estuvo la experiencia estos 4 días acá hoy, acá en el bowling? Un torneo duro, se complicó mucho, los patrones la verdad que se portaron de una forma rara, obviamente teníamos jugadores paseando por todos lados, se complicó mucho la transición, son 4 pistas, jugamos 3, rotando cada vez, así que era una adivinanza nueva en cada rotación y bueno, tratar de ejecutar lo mejor posible. Fíjate, se jugó muy bajito, las chicas tienen un poquito menos de problema por un tema de transición. Pero fue duro, la verdad que es siempre una buena preparación porque de cara a los torneos que vamos a jugar es importante tener estas sensaciones, buenas, malas, tomar decisiones, hacer cambios. Así que una gran preparación y un torneo muy duro. Excelente. De los 4 días, Lucas, ¿cuál fue la mejor serie que hiciste? La única serie básicamente consistente que tuve, que me sentí en control, fue hoy. La verdad que no tuve problema de zona, de área, controlé muy bien la velocidad, ejecuté muy bien. Prácticamente todo el torneo hice muy poquito, fallé muy poquito spare, pero bueno, más allá de la consistencia y la solidez, fíjate que igualmente los scores fueron bajos porque cargar el palo 10 hoy me costó mucho, dejé muchos palos 8, muchos palos 9, pero bueno, son buenos palos para dejar porque te dice que estás pegando paquete, estás pegando fuerte, así que sensación térmica de hoy muy muy buena, con pocos palos. Y ahora los que vienen los compromisos internacionales, cuéntanos un poco cuáles son los que se vienen para este 2020. Ahora tenemos 2 campeonatos de selección, el iberoamericano en el cual viaja Alexis y yo por haber quedado primero en el selectivo y el sudamericano que viaja Alexis y yo y Agustín y Jonathan, que ambos dos son en la Videna, en el centro de alto rendimiento de Lima. Ahora enfocarse en ese entrenamiento, perfecto. Sí, ahora prepararse lo mejor posible para ver si podemos repetir por lo menos los papeles del anteaño y del año pasado. Bueno, el año pasado pudimos sacar medalla en el Ibero. En el sudamericano también fue bien, el último fue en Bolivia, también trajimos medallas, así que bueno, a ir a jugar lo mejor posible y como siempre, bueno, las medallas dependen de un montón de factores, ¿no? Nuevamente felicitaciones, Lucas, y bueno, lo mejor para este 2020. Muchas gracias, Félix, suerte a ustedes también. Agustín, cuéntanos cómo estuvo la experiencia después de estos 4 días y 24 líneas y llegar en el segundo lugar. Una experiencia muy linda, siempre está bueno jugar en condiciones difíciles de pista, pero bueno, por sobre todo una muy linda experiencia. Tuve días buenos, días de mucha comodidad, como por ejemplo hoy, después días que jugué muy incómodo, pero bueno, de esto es el bowling, que cuando estás incómodo tratar de resolver lo mejor posible y cuando estás cómodo tratar de sacarle todo el jugo posible a las pistas. Y de esos 4 días, Agustín, ¿cuál fue la mejor serie que pudiste lograr? La mejor fue hoy, que tiré un promedio de 200 y moneditas de palo. Fue una buena serie para lo que eran los patrones de juego. Ahora se vienen los compromisos internacionales. Cuéntanos, ¿cuál sería la preparación ahora para estos compromisos, Agustín? Entrenar duro hasta el momento del viaje y tratar de viajar, por sobre todo que se va a costar mucho por el tema de plata, pero es entrenar duro hasta el día del viaje y tratar de rendir lo mejor posible afuera en caso de que me toque viajar. Y tocando ese punto del patrocinio, ¿qué puedes enviar el saludo para buscar la forma de ayudarte y de ayudar al bowling de Argentina para que esté afuera representando al país? A Lenar, hay que agradecerle por todo el apoyo que nos da siempre. Y bueno, mismo para los torneos de este año, nos dieron un poco de apoyo económico también para poder viajar. No para todo el equipo completo, pero sí para algunos. Ahora en Talk Bowling, la pregunta del mes. ¿Cuáles son los nombres de los dedos que se utiliza para tomar la pelota de bowling? Envíenos su respuesta a nuestro correo electrónico talkbowlingtv@gmail.com. Amigos de Talk Bowling, de esta forma llegamos al final de nuestro primer programa. Gracias a nuestros amigos de Training Center por permitirnos utilizar sus instalaciones para grabar el programa del día de hoy. Les recordamos que nuestras repeticiones o reiteraciones serán los jueves a las 23:30 y los domingos a las 22:30. Y nuestro horario oficial los martes a las 22 horas. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, muchísimas gracias. Será hasta un próximo Talk Bowling, 100% Bowling.